Bienvenido un día más al canal. Bueno, chicos, chicas, diréis, esta mujer se le ha olvidado hacerse la cara. No, es porque hoy vamos a probar una base y que la verdad que antes de venirme a Pamplona estuve en Primor, estuve ahí como buena potinguera buscando chollame y esta base la vamos a probar porque la verdad que promete mucho, pero a ver si es cierto o no. Y bueno, antes de todo os quería decir que la parte del ojo la tenéis ya en el canal, es una reseña de una paleta. Si queréis ver tanto el look, porque de verdad el look es muy bonito, pero bueno, os hablo un poquito más de la paleta y eso. Y todo os lo voy a dejar por aquí. Y bueno, ya sí que sí, para la personita que me estáis conociendo por primera vez, me veis por primera vez, me voy a presentar. Y hola, yo me llamo Cal y este es vuestro canal y os podéis suscribir por el botoncillo, está bonito y tan gracioso de aquí abajito. Porque totalmente gratuito. Y bueno, que si queréis ver qué opino de esta base y muchas más cosas, esperaros porque comenzamos. Bueno, chicos, chicas, hoy os voy a hablar de una base de maquillaje en stick que os voy a hablar un poquito más de ella y os voy a contar un poquito y vamos a probarla aquí en vivo y en directo con vosotras y deciros si me gusta, si no. Esta base ya la he probado, entonces bueno, tengo un poquito más de referencia porque el día que lo grabé no se grabó directamente, entonces he dejado como un tiempo. Porque mi cara realmente en ese momento estaba muy, 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 pero que muy mal. Ahora la tengo un poco mejor. Ya sabéis que yo tengo una piel deshidratada a normal, seca en alguna zona. Entonces, bueno, mi piel necesita mucha hidratación. Cuando hago cambios de temperatura o cuando hago viajes y eso, aunque sea aquí en España, mi piel cambia un montón. Los primeros días pues un poco reseca, más reseca. Y encima con los cambios de temperatura, mucho peor. Entonces hoy vamos a hablar más de la base, os voy a explicar un poco, a ver si funciona igual que cuando tenía la piel tan reseca o no, y muchas más cosas. Y bueno, hoy os estoy hablando de esta base en stick de aquí, que es la de Revlon, la Photoready Insta Fix. Y bueno, os voy a leer un poquito lo que pone y todas esas cosas, pero os cuento que su precio de normal son 9,95 en Primor online y eso, todas las tonalidades la tenéis a 9,95, pero en tiendas físicas yo encontré dos bases de estas de maquillaje a 1,99 y en concreto es esta de aquí que es la Ivory y la Nude, esos dos tonos a 1,99 y el resto de tonos ya costaba 9,95. Os voy a explicar un poquito lo que viene en la web, lo que ellos prometen, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y dice que es una barra perfecta para ocultar imperfecciones, retoques o contouring. Es decir, que puede hacer retoque y puede hacer un contorno, ¿vale? La fórmula es suave y ligera, ultra ligera y es para todo tipo de piel. Dice que gracias a este stick podrás usarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Y contiene factor de protección del 20. A ver, dice pues eso, que es para todo tipo de piel. Que yo particularmente pienso que las bases están para distintos tipos de piel. Yo creo que una base no le puede venir a una piel deshidratada, deshidratada, seca, normal, grasa, muy grasa. No puede ser porque es que eso es lo que yo pienso, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que no le va a funcionar igual a una piel súper grasa que a una piel súper seca, ¿vale? Y eso es que estoy diciendo puntos totalmente diferentes, ¿vale? Yo pienso que no, porque si una base es astringente, no puedes tener una formulación para pieles mixtas y para pieles grasas. Es que no, no. Pero bueno, eso es lo que dice. Y a ver qué tal. Ya sabéis que yo tengo esa piel así deshidratada, un poco rara. Y bueno, yo tengo en el tono Ivory, el 110, como ya os he dicho. La verdad que no venía muy bien que digamos. También es que tampoco ni venía abierta ni no abierta, no sé. Usada, no estaba usada, ¿vale? Contiene todo esto de aquí, que contiene 6,8 gramos. Y bueno, ahora vamos a probarla y vamos a hacer la mitad de la cara con la esponjita.
y la otra mitad de la cara con brocha así mofetita. A ver qué tal, si funciona, si no funciona, ya sabéis que yo, esta es mi segunda vez que lo pruebo. Así os puedo dar un poquito más de veredicto de esta base de maquillaje. Primer que he utilizado pues ha sido el de siempre para cerrar los poritos. Y la que es de Kiko. Y el primer hidratante, que yo siempre me he hecho un primer hidratante y lo estoy utilizando este muchísimo con las bases que a mí me funcionan muy bien. Es de W7, con que vamos allá. Bueno, chicos, chicas, vamos a con este lado con la Beauty Blender. Y vamos a ir difuminando poquito a poco. Ya sabéis que yo con la esponjita la humedezco. Y luego ya voy difuminando y vamos allá. Bueno, esta es con una primera capa. Y la verdad hay que deciros que tanto un lado como el otro se ve prácticamente igual. Es verdad que con este lado como que ha cubierto un poquito las rojeces que tengo en la zona de los mofletitos, ¿vale? En este lado es el que vamos a hacer con brochales, este lado con la esponjita, pero por ejemplo las marquitas no me ha cubierto nada. Vamos con una segunda capa y a ver qué tal. Bueno, esta sería con una segunda capa, sí que ha cubierto un poquito más, pero tampoco quita del todo las imperfecciones, sí que se ven las imperfecciones, ¿vale? Un poquito menos las rojeces, un poquito menos las imperfecciones, pero sí que se sigue notando muchísimo todavía, sobre todo esta zona de aquí de la barbilla, ¿vale? Que me he hecho mitad, no se ha cubierto esto, ni este casi, y esta rojez que tengo por aquí tampoco. Con que, bueno, vamos a hacer la otra cara, la otra parte de la cara, con la brochita, a ver qué tal. Voy a coger una mofetita y a ver qué tal se trabaja con la mofeta y si me gusta o no, y ahora os cuento. Bueno, en este lado de la cara es verdad que... A ver, espera, porque me se ha quedado ahí como una raya. Es verdad que ha cubierto muchísimo más que en este lado la primera capa. Y bueno, sí que me gusta el acabado, pero es verdad que me sigue gustando un poquito más el acabado de la Beauty Blender, porque se queda muchísimo más jugosa que este lado. Este lado se queda como un poco más mate, entre comillas, porque no es una base matificante, sino que es para todo tipo de piel, pero aún así se queda como un poquito más mate, no tan jugoso como este lado, que a mí me gustan mucho más las bases que sean más jugosas por mi tipo de piel, pero bueno, no me disgusta este lado de la cara. Vamos con una segunda capa a ver si cubre un poquito más y volvemos. Y bueno, chicos, chicas, en este lado de la cara es verdad que se ha quedado con más cobertura que esta, pero esta se ha quedado mucho más jugosa, con que ahora vamos a dejarla un poquito que se asiente, voy a hacer toda la cara y ahora vuelvo. Bueno, chicos, chicas, ya me he acabado el rostro y ya he estado como hora, hora y media aproximadamente sin grabar para ver cómo actuaba la base de maquillaje. Yo tengo que decir que sí que me gusta, pero que en las zonas que yo tengo reseca, como en esta letilla sobre todo, que me la estoy hidratando muchísimo más, pero esta letilla de aquí, aquí lo podéis apreciar, esta letilla de aquí que la tengo más reseca, sí que se ha acentuado muchísimo más esa parte, pero por el resto de la cara me ha gustado un montón. Es verdad que no tapa imperfecciones mucho. Se ve de las imperfecciones, digamos, de los granecitos rojitos chiquititos, se notan, ¿vale? Sí que se nota por aquí y eso, algunos granos, algunas rojeces más grandes también se notan por aquí,
Pero se queda muy, muy natural. Es verdad que la zona de aquí de la esponjita se queda mucho más jugoso que en el de la brocha. Pero los dos lados me ha gustado. Se puede aplicar tanto con brocha como con Beauty Blender. El lado de la brocha es verdad que tiene un acabado mucho más, no tan jugoso como el de la Beauty Blender. Pero una cobertura mayor, un poquito más, pero también se sigue viendo esas imperfecciones, un poquito menos que en el lado de la esponjita, ¿vale? Pero la verdad que me ha gustado un montón, se ha sentado muy bien, he fijado muy, muy un poquito con unos polvos fijadores, pero no es matificante, sino radiante, que ya lo he enseñado en muchísimos vídeos que lo he utilizado hasta la saciedad, que es el de Kiko, y la verdad que me ha gustado un montón. Me gusta un montón el acabado que ha dejado y la verdad que se ha comportado muy bien al adherir todos los productos. Ni se ha parcheado ni se ha quitado la base de maquillaje. No sé, me ha gustado un montón esta base y os digo que por 1,99 € merece muchísimo, muchísimo la pena. Si tenéis Primor cerca o lo que sea, id a buscarla porque es una base que la verdad que a mí me ha gustado un montón. Eso sí, para pieles muy, 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 muy secas, que necesita muchísima hidratación, que se escama y eso a la hora de aplicar base de maquillaje, esta no es vuestra base de maquillaje. Para una piel así como la mía, pues sí es una muy buena base de maquillaje. Y ya no sabría deciros si para pieles mixtas en grasa serviría, porque yo ya sabéis que yo no tengo una piel mixta grasa, sino que la tengo de normal a seca. Para pieles normales también queda muy, muy bonito y deciros que tiene muy bonito acabado, de verdad. Como ya he dicho, no es muy cubriente, pero es como una base para todos los días. Yo también para salir y eso siempre utilizo pues, una base muy ligerita y muy poca cobertura. No tan poca cobertura como esta, la verdad. Yo diría que es una cobertura ligera, como bien dice, es ligerita. Y es verdad que a la hora de tu sentirla en el rostro, no se siente nada pesada, al revés, se siente súper ligero, no se siente que llevas base de maquillaje, como si fuera una cremita de color, pero en formato barra. La verdad que me ha gustado y la verdad que ahora me arrepiento un montón de no haber cogido otra, porque esta para uso diario, para ir a trabajar y eso me viene súper bien. Si la encontráis de verdad y hay de vuestro tono, tanto como ya os dije, Ivory y Nude está a 1,99 €, el resto no. Pero si tenéis alguno de esos dos tonos, id probarla porque de verdad está genial. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Que si es así, dale deditos para arriba. Y si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir por el botoncillo este bonito y tan gracioso de aquí abajito, porque es totalmente en gratuito. Y bueno, y quedad aquí, mando un besazo bien, 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 bien enorme. Y que nos vemos en el siguiente video. Hasta otro vídeo. Adiós.